descansando solita y vamos a buscar otra vez el Hello, he has come so far, and he says to go even farther. He's a different, someone that always loves to learn new things, he's always studying the bonus, just as an example, the Langa and the Rich, he was strong. So Sanon was able to adapt, and was able to do his bonus, and he did very well. So now we just want to keep all the way to adapting, and we want to just keep doing what we're doing in the way that we know how to do. All right, Canelo, thank you so much for joining us. Final words they have for the entire world. Oh, thank you so much for coming, for supporting me. Thank you to my people, to my fans, to my team, to my family. And thank you, Ohana, thank you, Luis, and my friends, thank you. Ladies and gentlemen, salud Canelo Álvarez, still a civilian champion of the world. Rolly got another one in the books. What's up, what's up? How you feeling? Hey, it's not easy to sell 20,000. Hey, good to see you. Canelo, ¿qué fue más complicado, Munguía o Berlanga?
Los dos son jóvenes. Los dos tienen lo suyo, de los dos se aprende. Son buenos peleadores y seguramente si se dedican y hacen las cosas bien, van a ser campeones mundiales algún día. Claro, ¿por qué no tan exigente contigo a los medios? ¿Por qué no tan exigente contigo a la afición y los medios? ¿Por qué crees? ¿Eres otro nivel o por qué? Creo que todo el mundo pasa, todo el mundo que está en el éxito pasa por este tipo de situaciones. Y, bueno, si viene de la mano, hay que acoplarnos. ¿Crees que ya que te retiras te van a dar más crédito? Pues esperemos que sí, ¿no? Si no, mis números ahí van a estar y no, eso no los pueden quitar. ¿Y qué van a decir los detractores? Digo, antes le decía que no peleabas con jóvenes y hoy respondiendo con puros jóvenes. ¿Quién les queda? No sé, pero algo van a decir. De lo Saúl, hace oye, muchos ver, años prometiste... ¿Dónde rankeas a Fernando ahora entre tus peleadores? No, es un buen peleador. He tenido grandes peleas con grandes peleadores. Es un buen peleador. Obviamente vino a darlo todo, pero pues sí... difícil rankearlo entre los primeros 10, 5. Estoy pensando en un retiro accidentalizable para ti, no sabes que disfrutas, ¿no? No, lo disfruto mucho, la verdad que me siento muy bien y pues ahorita pensar en eso no es lo mismo. Saúl, hace varios años prometiste que ibas a... ¿Qué mensaje te manda? No, pues así es esto, uno se equivoca, somos seres humanos, no se lo tomen tan a pecho también ustedes los mexicanos, somos seres humanos y cometemos errores y así es, lo hizo muy bien. Muy bien y agradecido con ella de que se haya dado el tiempo, de que haya venido a representar a nuestro país, a México, entonando nuestro himno nacional. Eso es lo que debemos de agradecer más que nada. Todos nos equivocamos, es una gran responsabilidad. Cualquiera de ustedes que se suba allá arriba no se sabe ni el primer párrafo. Canelo, do you have the best resume? Everybody you fight wins. Lara champion, clan champion. Unos tacos al pastor. No, agradecido primero que nada. Gracias a todos los mexicanos, que viva México. Todos los comentarios que ha hecho Oscar de la olla de Tigre no es para ti. Él siendo una leyenda del boxeo. ¿Para qué lo queremos aquí? No te preocupes. Sería un gran hombre. Gracias, chicos. How easy will find it? Muchísimas gracias. Gracias. I'm talking in my life, mate. All right. You know, Edgar wants to buy a horse. Which one would you recommend him to get? Edgar wants to buy a